Aleluya. El bravo más esperado. Bueno, aquí tengo. Por fin lo voy a probar. Rachi, mi amigo Rachi está aquí. El bravo está encendido. Sí, está encendido, ya lo vi. Rachi, mi hermano, cuénteme. La grabada. Rachi, ¿qué tenemos? Aquí promete rabo. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, eso fue una cortesía para los muchachos del elenco del programa. Qué bueno. Estamos. Nos complicamos un poquito por el tema de que se estaba esperando que ustedes iban a pasar por la terraza. Sí, pero estamos aquí, que es lo importante. No hemos pasado la tarde entera hablando de ese brindis que ustedes nos van a hacer. Una pregunta, ustedes allá en el restaurancito, ¿verdad? Ustedes tienen todo tipo de comida criolla. Mira, Jocheta, nosotros somos el único autodetailing de esta zona. Que tú llegas, por ejemplo, dime un plato. Sancocho, tengo sancocho. Chivo, ¿en serio? Chivo, tengo chivo. Langosta, tengo langosta. Oh. Ribeye, tengo ribeye. Lechón. El mejor cochinillo que tú te puedes comer en tu vida lo tenemos nosotros en este. Filete encebollado. También. El churrasco. Arroz con pollo. No, eso no. Arroz con pollo. Sí, claro. Logro de fideo. Va a seguir. Eso es pobreza. Sí, pero oye, me la voy aquí. Y lo que no está en el menú, te lo mando así. Ah, no, pues para allá, No, pero así, ahí es. Claro. Y lo importante, señor Santo, de esto es que usted, por ejemplo, puede ir al restaurancito ahí y en lo que usted va cenando o almorzando, usted pueden ir lavando tu vehículo, lo que tú quieras. Claro. O sea, que tú sales de ahí nuevo, güey. Sí, pero sí. Hay un plus. Muy bien. Las damas, tú sabes que para las mujeres es un poquito el tema complicado de las mujeres no les gusta mucho lavar el vehículo. A veces tú dices, tengo que ir al salón, pero tengo que lavar el carro. Tú no sabes cómo te vas a dividir. Nosotros tenemos un salón de belleza muy bueno. Tú llegas y lo que tú estás lavándote el pelo, te estás arreglando, te están lavando tu vehículo. Doble lavado. Excelente, de verdad. Bueno, Joaquín, por fin. No te vayas. A veces salimos de esto el cóctel de hoy. Ajá, ¿cuál es? Cerrando el ciclo de los cócteles con motivo de los enamorados, pues es el tercero que es hoy. Se llama Ardiente Deseo. Ardiente Deseo, está bonito el nombre. ¿Qué te parece ese cóctel? Ardiente Deseo, ¿qué tú crees, Zulema? No, me gustaría más como Ardientemente Como Tú Me Tienes. ¡Ay, Dios! ¡Oh! Están haciendo memes con Joaquín. Ay. Y con Enséñale. Ya hicieron un meme con ustedes dos. ¿Y cuándo? Ahora mismo. Ahora, miren qué momento lo agarraron. Oye, pero bien. Que no pasó nada. Ay, Dios. Mira, y lo que sabes que lo que más me gusta, la figura del queso. Sí. Sí, está bonita. Ay, mío. Pero Correa tiene que estar aquí hoy. Porque Correa es experto en los sobres. ¿Te gusta la figura del queso por la figura? Porque el vino con una tabla de quesos va excelente. Y como a él le gusta el vino, y a mí también me gusta la figura del queso. ¿Qué pasó, Ñonguito? Ya, tranquilo. Y él tiene vino y también. Déjame, que hicieron ya. El amigo Randy, ahí mismo. Por una chulería. Mira. Mira, Diana, mira. ¡Oh! Dios mío. Entre quesos y vino. Señorita, se está descargando. Dios mío, increíble. Bien, bueno, venir. Rachín, bueno, pues muchas gracias. Vamos entonces ahora a despedir el programa del día de hoy. Hemos pasado una tarde, una noche esplendorosa. Zuleni, ¿cómo te has sentido? Excelente. Con el apoyo y que te ha dado la gente y los oyentes del programa. Como si estuviera en casa, de verdad que sí. Diana, el equipo completo. Tiene que volver De verdad que sí. Siento, Ñonguito, tú bailas muy bueno. Valió la pena. Rachita, hermano, cuénteme. Nada, Jocheta, siempre a la orden. Usted sabe que ese negocio es de ustedes. Gracias. Mira, yo que no tenía negocio. A la doctora, a mí me mandaron. ¡Corre!
que allá hay una doctora. ¿Tú desde que tú una licenciada? Una licenciada. Sí. Yo venía corriendo. Para exactamente, porque puedes llevar tu vehículo a lavarlo mañana ya. Claro. Temprano, para que tú me entiendas. Ay, mañana es un día muy bueno. Mañana, por ejemplo, tenemos una promoción con la gente de All Pan, que pueden ganarse artículos promocionales, se pueden ganar un viaje, muchísimas cosas. ¿Pero dónde que quedará aquí? Nosotros estamos en la Núñez de Cáceres 461, próximo al Supermercado Nacional. Ay, pues yo voy para allá. O por imagen, ya. Si usted le tira a Raichi, le lavan el carro y el salón. Y el salón. Le dan ahí el sopleteo, ¿no? El sopleteo. Ella está bien. Te gusta el sopleteo. Sí. Sí. Ahora vamos a Maquete. No, allá yo soy especialista en sopleteo. Sopleteo en grasa. Y lavado profundo. Un lavado profundo nunca se va, oye, acabo de